la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 llama a las autoridades responsables a revisar y atender los problemas del sistema penitenciario para lograr la efectiva reinserción de las personas privadas de su libertad. Este diagnóstico reveló que los centros estatales con menor promedio se encuentran el Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados en Huixla y el Centro de Reinserción Social de Cihuatanejo. Además, el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número uno de Chiapa de Corzo obtuvo 8.38% de evaluación. Esto quiere decir que fue uno de los mejores evaluados. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, mencionó que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas que enfrenta en el sistema penitenciario, ya que los centros de internamiento pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción e impunidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Mediante el inicio de la primera jornada nacional de acreditación y certificación para que las personas aprendan a leer y a escribir, miles de ciudadanos en toda la entidad entrarán a un proceso de alfabetización, destacó. Gustavo Gómez Ordóñez, director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, entrevistado sobre el tema, enfatizó que estas acciones se llevan a cabo en todo el estado y tienen mayor énfasis en tres municipios que registran el mayor rezago educativo: Yajalón, Ocosingue y Citalá. Para abatir el rezago que existe en estos ayuntamientos, destacó: se tiene programado un plan emergente que implica la contratación de personal para reincorporar al sistema a 7000 jóvenes y adultos que no sabían leer. Ni escribir. Para jóvenes y adultos está llevando efecto en estos momentos en todo el estado. Es una jornada nacional, es una jornada que hoy, a primera hora, en todos, en todo el estado, en la ciudad, se están aperturando este tipo de oportunidades que tienen aquellas personas. El funcionario estatal comentó que se trata de una oportunidad para todas las personas que buscan terminar sus estudios en el nivel de primaria y secundaria. Estas acciones las encabeza el Instituto Nacional para la Educación de Adultos y aplican las 32 entidades de la República Mexicana con fecha límite el 10 de noviembre. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En lo que va del año, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha atendido más de 600 investigaciones por delitos cibernéticos, que van desde la difusión de fotografías íntimas, amenazas, discriminación, acoso, extorsiones, fraudes, trata de personas y otros. El encargado de esta unidad, Levi Francisco Pineda, indicó que la mayoría de estos delitos se concentran en los municipios con mayor índice de población, ya que es donde hay más acceso a Internet. Enfatizó que cualquier delito cibernético puede ser denunciado ante un ministerio público. Si bien es posible hacerlo vía anónima, en lo que se refiere a fraudes debe interponerse una querella para que el ilícito sea perseguido. Detalló que siguen varias líneas de investigación para los delitos cibernéticos, ya que en algunos casos la publicación puede ser eliminada por los responsables, por lo que investigan la cuenta bancaria donde se haya realizado el depósito. Como unidad también realizan el patrullaje cibernético para identificar delitos que persiguen por oficio, como ventas de armas, tráfico de drogas, pornografía infantil y trata de personas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La creación de los institutos municipales de planeación deben ser obligatorios en el país, pero sobre todo es urgente y necesario fortalecerla en los municipios del sur, declaró el diputado federal independiente Carlos Alberto Morales Vázquez. Ello tras asegurar que no es coincidencia que los municipios con el menor crecimiento económico se encuentren en esta zona y sean además los más observados por la Auditoría Superior de la Federación, así como los más pobres. Falta mucho por hacer en esta materia. A nivel nacional existen 2.457 municipios, de los cuales se tiene registro de 70 implanes, donde solamente el 2.84% de los municipios tiene un instituto de planeación, destacó ante el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedatu Román Meyer, dentro de su comparecencia. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Con clases en las banquetas y eventos como danza cultural, estudiantes de la Escuela Normal Rural Bilingüe Jacinto Canec de Sinacantán mantienen un plantón a las afueras de Palacio Nacional para exigirse reabierta dicha institución. Tras el cierre unilateral de la institución el 26 de agosto del presente, luego de que el jefe del departamento de normales federalizadas del gobierno estatal les comunicara que la normal no habría más recursos y la matrícula de nuevo ingreso se reduciría en 10%, la segunda ya era por la tarde, el ayuntamiento de Sinacantán por decisión municipal decidió cerrar la escuela. Desde Palacio Nacional, los estudiantes se mantienen en plantón desde el 4 de septiembre, con la exigencia de que se recupere la matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso, además de un personal docente completo para atender a los 357 alumnos y alumnas. Esta norma rural fue fundada el 2 de octubre de 2000, en la que se ha caracterizado por formar a docentes que estarían en frente de grupos de las diferentes comunidades originarias, donde se instruirían a futuras generaciones que hablan chol, tzotzil, tojolabal, mam, zoque, y Acateco y más. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. El presidente del grupo de industriales de la masa y la tortilla Somos Chiapas, José Ramón Salazar Ballinas, consideró que la información generada por la posible aprobación de la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo en el Congreso de la Unión ha sido alarmista y refutó que sería una legislación positiva declaró que de aprobarse la ley de protección al maíz nativo no sería causa de un incremento a productos como la tortilla. Esto partiría del precio del maíz, que actualmente los precios de garantía rondan al menos en los 5.600 pesos más el costo de los fletes. Considero que es una buena noticia que el maíz criollo se fortalezca, dado que tiene más proteína. Sin embargo, la situación de fondo sería si el país contará con la capacidad en cuanto a la producción de semillas, ya que los maíces criollos dependen de la región donde se siembren. En ese aspecto, indicó que al menos 80% del maíz que se utiliza es híbrido, es decir, modificado para que aguante la sequía y otras adversidades del clima, sacrificando la nutrición, mientras que de maíz criollo únicamente se siembra un 20%. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que Chiapas es de los estados con menos equidad en la distribución de magistrados y jueces por sexo, ya que solo el 27.4% son mujeres y el 72.6 hombres. El noveno Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal detalló que Chiapas tiene un promedio de 9.6 servidores públicos por órganos jurisdiccionales, colocando en el vigésimo cuarto posición a nivel nacional, caso contrario que en Morelos cuentan con 26.4 en promedio. El Censo Nacional tiene el objetivo de generar información estatal y geografía de la gestión y desempeño de las instituciones que integran al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa, especialmente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa. El instituto comunicó que al 31 de diciembre de 2018 los poderes judiciales estatales contaban con 4.099 órganos jurisdiccionales, 88.2 eran juzgados, en resto 11.2 correspondió a tribunales, salas y otros órganos, y total de órganos jurisdiccionales, el 22.2 de ellos se mantuvieron asuntos en materia penal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tras el conflicto social y político que se encuentra en Arriaga, ordenó a las autoridades estatales y al Congreso local para que se abstengan de causar molestia en contra de la síndica y tres regidores del ayuntamiento, al tiempo de que las instancias encargadas de la seguridad tienen que brindar auxilio a estas personas para que sus derechos electorales e integridad física estén salvaguardados. Mediante un expediente, el organismo jurisdiccional puntualiza que funcionarios municipales como Almarut Gutiérrez Vera, Adán Martín Méndez Díaz, María Candelaria López Morgan y Jorge Luis Gutiérrez Cruz han sido amenazados de manera personal y es necesario que todas las instancias relacionadas con la prevención de la violencia política también intervengan para no vulnerar los bienes jurídicos de los quejosos. En el Acuerdo 3, los magistrados ordenan que todos los organismos que deben implementar medidas cautelares tienen que informar al tribunal cada una de las acciones y determinaciones que realicen. Debido a que los inconformes han manifestado que también han sido objetos de persecución política, para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Habitantes de la colonia Los Pájaros en la zona oriente sur de Tux de Gutiérrez denuncian el grave abandono en el que se encuentran, sobre todo en lo que respecta al sistema de infraestructura sanitaria y drenaje. Los habitantes de este lugar dan a conocer que desde hace tres meses el drenaje de toda la calzada del panteón se ha tapado, causando de esta manera serios estragos en al menos unas 50 familias que habitan sobre esta avenida. Esta situación ha generado que ya estén presentándose enfermedades en la población, principalmente de tipo estomacales, en adultos mayores y en niños que son la población más vulnerable. Lamentaron la postura del Esmapa, ya que únicamente dicen se ha dedicado a dar largas, han llegado, a bier, han llegado, han abierto algunos agujeros y han abandonado a los vecinos a su suerte mientras padecen los fuertes estragos. Ante ello, han solicitado a las autoridades competentes tomar de nueva cuenta medidas al respecto para que este tema sea resuelto a la brevedad, ya que los colonos pueden tomar medidas desesperadas para que sean escuchados. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Familiares de Jesús Dolores Moreno Hernández, detenido y recluido hace ocho años por el delito de secuestro, acudieron este día a la capital Chiapaneca para solicitar una revisión del caso ya que a pesar de estar en estas condiciones no le han dictado sentencia, además de que existe una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de tortura en su contra. Los denunciantes dan a conocer que la detención ocurrió en el estado de Tabasco por este delito grave, sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado nada de las acusaciones. Precisaron que desde el año 2012 se encuentra detenido y recluido en el penal El Amate del municipio de Sintalapa de Figueroa, ya que... Había una denuncia interpuesta en contra de la familia Moreno Hernández. La demanda quedó asentada con el número 436 Diagonal 2012 y una vez recluido fue torturado y golpeado, además de que nunca hubo elementos para que fuera objeto de ello. Argumentaron que de acuerdo a las pruebas otorgadas por la CNDH, se pudo constatar que estos abusos han derivado en el deterioro de su salud física y mental. Dentro de las irregularidades señalan también que tras ocho años no existe pruebas contundentes por las graves acusaciones, por ello la petición del estudio y análisis minucioso de este caso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La presidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas, Bárbara Adriana Rodríguez Bucio, comentó que preparan un ciclo de recepción de propuestas y foros de consulta encaminados a la actualización de los estatutos que los rigen. Dio a conocer que a través de diversos mecanismos de comunicación interna se ha abierto la convocatoria para que todos los socios regulares participen enviando propuestas respecto a los aspectos que consideran necesario modificar, ajustar o definir respecto al documento rector de este colegio. Aseguró que se tiene tiene la convicción de que los tiempos son adecuados para este proceso. Para lograr la actualización deberá garantizarse la participación y consenso de los más de 500 profesionales asociados al CIME. Señaló que este trabajo retoma el esfuerzo realizado desde el Consejo Directivo anterior y busca concretarlo con la participación de todos los agremiados, en el entendido que toda normativa es perfectible y debe ser periódicamente revisada para confirmar que siga acorde al contexto y necesidades del organismo al que rige. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La sección 3 en Chiapas del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Salud, similares y conexos de la República Mexicana, General Lázaro Cárdenas, insiste en que se informe sobre el proceso de basificación dentro de la Secretaría de Salud Estatal. Y en ese sentido el dirigente de ese sindicato límbano domínguez alegría expresó que en su calidad de representante y preocupado por salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores de contrato que laboran en esa dependencia solicitó a las autoridades competentes a que se vierta la información que circula en medios de comunicación y en voz propia del presidente de la república andrés manuel lópez obrador lo anterior externó causa incertidumbre en los trabajadores de salud toda vez que no se han establecido los lineamientos certeros que den garantías laborales a la base trabajadora en consecuencia, apuntó, y con la finalidad de evitar el lucro, influyentismo durante el proceso de asignación, solicitó nombrar a un representante de la sectaría para que participe dentro de una comisión que se encuentra integrada de una forma conjunta con los representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Congreso Estatal, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobierno del Estado y un representante de cada sección sindical. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Maricela Juárez Herrera, responsable del Laboratorio Nacional del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en su visita por Chiapas, declaró que en lo que va del año han realizado alrededor de 20 estudios en donde se han analizado 2.950 productos. Dentro del marco de una conferencia que ofreció a estudiantes de la Licenciatura en Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Unicach, dentro del contexto de la Jornada Nacional de la Ciencia, Organizada por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, la especialista destacó que el 15% de las muestras que llegan presentan fallas, las cuales pondrían en riesgo la salud de los consumidores dentro del área de los alimentos. Con relación al objetivo de la conferencia, externó que es simplemente para inspirar a jóvenes científicos chapanecos para encontrar aplicaciones prácticas en el campo laboral y ejemplificar algunos de los estudios que encabeza la doctora Juárez como directora de dicho centro de investigación en donde se abordaron temas como los objetivos de ese laboratorio, metodologías y resultados de estudios recientes y resultados de estudios recientes como atún con soya, aceites, carnes de hamburguesas y azúcares. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Tras la protesta que hiciera el personal sindicalizado del Colegio de Bachilleres de Chiapas para exigir el pago de retroactivos por conceptos de aumento salarial, el secretario general del Sindicato Único Independiente en la institución, Víctor Manuel Pinot Juárez, calculó que la bolsa económica por este concepto, sumado al aguinaldo por cierre de año, es de entre 70 y 80 millones de pesos. Sin embargo, comentó que será la siguiente semana cuando exista una respuesta por parte de las autoridades educativas para definir qué se le puede dar a la petición laboral. Confío en las gestiones que está haciendo la Dirección General para beneficiar a 7.300 trabajadores en esta institución de educación media superior y que tiene una cobertura estatal. Sobre el tema, el dirigente insistió en que esperarán como primera fecha de resolución del conflicto el 12 de noviembre y como fecha límite el 22 del mismo mes. Si en esos días las peticiones no son resueltas a plenitud, estarían entrando un estallamiento de huelga y de brazos caídos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolf Luján. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales comenzó este viernes un proceso de supervisión de los trabajos de la instalación de los contenedores de basura que forma parte de la campaña Contenerización que ahora se ejecuta en Las Palmas. En este sentido, el Ayuntamiento Capitalino resaltó que para lograr la contenerización de Tuxla Gutiérrez es fundamental que la población participe de forma positiva, sumándose a la integración de los espacios donde deben permanecer los contenedores y comprender que es con el objetivo de mejorar la imagen urbana de la ciudad y la salud de los capitalinos. Es importante destacar que en toda la ciudad se instalarán 2.500 contenedores en siete colonias de Tuxla para concluir el año y se espera continuar con el programa en 2020 y finalizarlo en agosto, toda vez que. La primera etapa contempla a Terán, San Francisco, Las Palmas, Bienestar Social, Jamaipac, 24 de junio y San Roque. Cabe recordar que la iniciativa busca la conjunción de voluntades del gobierno, ciudadanía y empresa para eliminar la dispersión de desechos en toda la ciudad que a corto plazo terminan afectando alcantarillas, coladeras y culminan en los afluentes que comunican al río Grijalba. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores.